también desde la capital de la República se pronunciaron sobre el hito de hoy el ministro de Ambiente y voceros de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Hay críticas al procedimiento del cierre de la segunda compuerta. El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, asegura que no avala este tipo de acciones como el cierre de la compuerta y que su responsabilidad es advertir sobre las consecuencias ambientales que genera esta decisión. Creamos un comité ambiental de seguimiento con las corporaciones autónomas regionales de allí, desplazamos personal hacia la zona del IDEAN, del FONJUMBOL. La probabilidad latente del fenómeno del Niño en el país, sumado al cierre de esta compuerta, preocupa a las autoridades ambientales, ya que podría ser inminente una disminución considerable del caudal del río Cauca. Ustedes han visto el río Cauca con muy pocos aportes desde hace casi dos meses, tres meses que estamos viviendo esta presencia, esta probabilidad de fenómeno de Niño. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, abrió una investigación para poder definir la sanción a la hidroeléctrica. Hay sanciones que pueden ir desde unas reconversiones verbales, otras escritas, hasta sanciones asociadas a retirar de la licencia ambiental y otras que pueden ser económicas. El Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt también hace parte del equipo que estará vigilando los impactos.